Mister. Machi. ¿Te compraste la camiseta de Tevez ya? ¿En Fútbol sí. Manía? Fútbol Manía, el Virgo me la trajo. Está la de River también, la de la Copa Libertadores. Sí, la que ganaron la Copa. Mira el cuatricentenario. Que usa su 15 está muy buena. Te saco un poquito de fútbol, Peter, vos que sos joven y que frecuentás la noche varaderense. ¿Cuál es la chica más linda en estos momentos en Varadero? No sé. ¿Algún nombre para tirar? No puedo admitir. Por las dudas, no, porque después hablan todo, entonces. ¿Pero vos estás en pareja en estos momentos? No. Soltero, por suerte. Bueno, tranquilo. ¿Tienes alguna amiga de esa que la ves de vez en cuando? Sí, algo hay. ¿Sí? ¿Querés mandar saludos? ¿Por más que no haga nombres? No. A la familia no, saludos, a los amigos. Bueno, con el colega Alejandro Surca y la ilusión, la expectativa para esta tarde, ¿cuál es? Bueno, es la de repetir la del año pasado cuando vinimos acá en el debut del Argentino B de transición en esta misma cancha. Y ante un rival de la característica de Rivadavia, Venado Tuerto, se le ganó 4-0. No pido un 4-0, pido medio a 0, 3 puntos para Varadero, así viajamos de regreso tranquilo, así que bueno, ojalá que sea eso, sería fundamental para las aspiraciones del Lobo. Ale, hablando un poco de este Varadero, de estos 400 años, ¿qué fue lo mejor que te pasó en el último tiempo? Y aparte de los tres nacimientos de las chicas, de mis hijas, me pusieron una ferretería espectacular, a 2 cuadras de casa, cerquita. Lo que necesito voy, lo busco, la mejor calidad, el mejor precio, realmente, la verdad que lo mejor... ¿Lo de Miguel? Lo de Miguel, claro, de Miki, de nuestro amigo Miki Salaberry. Queda cerca, tiene de todo, aparte realmente Miki es un amigo, así que lo mejor que me ha pasado en estos últimos años fue la ferretería, seguro. Roots Rock Reggae. ¿A dónde salgo en esto? I'm so apple, and she's so cold. I'm so apple, I'm on fire. I'm so apple, and she's so cold. I'm the burning bush, I'm the burning fire, I'm the bleeding volcano. I'm so apple, and she's so cold. Ya en la charla técnica. Sí, no, un rival duro. Rivadavia siempre creo que aspira a ascender, así que es un rival que intenta jugar y más de local, así que tratar de anular a todos los jugadores y poder llevar unos 3 puntos. Lo que no es duro son las pizzas del Pata, ¿no? No, al contrario. La verdad que muy rica ahí el Pata, a ver cuándo nos manda otra pizza. Supongo que la fecha que viene que vamos a estar de local. Buenísimo. ¿Eh? Sí, ¿querés que mandemos a público con mi amigo? El Pata, pizza. Pero más allá de los diferentes jugadores que juegan en mi equipo, las pizzas del Pata siguen siendo las mejores del mundo. ¿Cómo estás? Bien, súper, un poquito mejor. Futbolísticamente y bueno, físicamente estoy bien. Así que con ganas más que nada. Vos sabés que estaba pensando en un amigo en común que tenemos, en Nino. Sí. Yo empecé a ir ahí porque viste la rubia Erika que atiende, que me gustaba. Y después me terminé enamorando de las Burger Nino, las hamburguesas que hay ahí, que son sí, yo lo recontrabanco a Nino, voy siempre, voy seguido. Sí. Así que no duden en ir porque hay una muy buena atención, pero hay mucha variedad y lo banco, ya sabes por qué. Y le quería mandar un saludo. Sí, le mando un saludo. Por el tatuaje que tiene en la pierna lo banco. Sí, obvio, siempre. Oh.
¿cómo andás? Lo mejor, un niño. ¡Vamos!
complicado con la expulsión, ¿no? Sí, se notó entre el calor, que ellos sabían jugar, mover la pelota, se notó, pero bueno, creo que dimos todo y a pensar en el próximo partido. Se perdió con un gran equipo, ¿no? Yo creo que sí, yo siempre lo digo, este es el mejor equipo de la categoría para mí, y más en su cancha. El único que le ganó fuimos nosotros el año pasado en esta cancha. Y bueno, nosotros somos un equipo humilde, pero vamos a luchar hasta lo último, porque destaco cómo corrió el equipo, cómo metió todo ante un gran rival. Para nosotros fuiste el mejor jugador de Sportivo, así que te vas a llevar el premio que casi nunca entrega a tiempo Daniel Lescano. Seguramente lo tendrá la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Nachi. Como siempre digo, cuando no te lleva nada no sirve, pero en lo personal estoy contento y bueno, y contento por mis compañeros que dejan todo y no queda duda que vamos a salvarnos el descenso y hasta me animo a decir que podemos clasificar. Habíamos tenido un bajón hace un par de semanas, perdimos dos partidos y necesitamos este envión para recuperar nuevamente posiciones de arriba de la tabla y bueno, hoy ganarle a Varadero, un rival muy complicado que planteó muy bien el partido, que tiene buen juego, realmente. Por una diferencia mínima se festeja. Sí. El primer tiempo hicimos 25 minutos muy buenos, los primeros 25-30 minutos, a partir de ahí ellos empezaron a manejar un poco mejor la pelota y ahí se hizo parejo, pero me parece que en los primeros 25 minutos Sportivo fue superior, fue claro, recuperamos la pelota alto, complicábamos el fondo de ellos. Y después en el segundo tiempo, con un hombre menos, se nos hizo muy costa arriba. Dame qué sensaciones tenés, más allá del resultado, porque te tocó debutar, ¿no? Ahora tengo mochila. Y no sé, me puse medio nervioso. Abrieron bien la cancha y un poco de nervio. Un poco de nervio. Pero pudiste tocar la pelota, pudiste hacer un par de jugadas. Sí, sí, con el correr de los minutos me lo fui sacando, que no jugué mucho. Pero nos quedan 5 o 6 finales, ¿no? Sí, obviamente. Esto va a ir, como dije recién a Carlitos, va a ir fecha a fecha. Partido a partido, hay que manejándolo domingo a domingo, así que obviamente esto se va a medir continuamente con el que te toca jugar y hasta la última fecha no va a estar nada dicho. Seguramente tenemos un plantel para estar ahí arriba, así que no hay que desaprovechar las oportunidades que nos tocan.